Bueno, para este proyecto vamos a estar usando hilo de algodón de 6 hebras, 100% algodón. Cada bolita tiene 50 gramos, el cual yo voy a estar usando 75 gramos para poder realizar este proyecto. El cojín me va a medir 35 centímetros por lado, pero al final del co cuando lo acomodemos en nuestro proyecto de cojín, ya que esté armado, se va a estirar y va a dar un poquito más. Entonces, nada más es un cuadrado y vamos a empezar. El gancho que voy a estar utilizando para este va a ser del número 3, ya todo mordisqueado, pero es del 3, chico. Miren, acá está otro. A este sí se le ve un poquito más, es el mismo. Es del número 3. Bueno, vamos a empezar tejiendo anillo mágico para tejer de ahí 20 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Después las vamos a unir en punto deslizado. Y dentro de él vamos a poner 36 varetas de dos sacadas. Con la cadena que acabas de levantar, ya simula como vareta falsa. Entonces vamos a trabajar con 34 varetas más para que en un total nos den 36. Una vez que tenemos las 36 cadenas, vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena de la vareta falsa que hicimos para terminar la vuelta. Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos a hacer otras 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, y estas 5 cadenas, las últimas 5 que hicimos, las vamos a regresar a la última cadena de estas 5 que hicimos también extensivas. Algo así, te tiene que quedar como un arito sobre la cadena extensiva que hiciste. Regresas 1, 2, 3, 4, 5 y dejas 3 espacios y pones medio punto. Y te debe de quedar algo así. Vuelves y repites 1, 2, 3, 4, 5. Señalas con tus dedos 1, 2, 3, 4, 5. Regresas, pones punto deslizado y vuelves 1, 2, 3, 4, 5. Dejas pasar 3 espacios y pones medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marcas. Y te va a quedar algo así cada que formes. Te va a venir quedando esto. Te tienen que quedar 12 en total. Bueno, acabo de terminar la vuelta y la última cadena extensiva que hicimos de 5 la uní a la primer cadena que tejí para que quedara toda terminada así. Entonces, así es como te debe de quedar esta vuelta de esta forma. Entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a tejer dos cadenas al aire, voy a cortar la hebra y la voy a soltar. Con mi aguja estambrera voy a esconder la hebra esta. Y cortamos. ¿Por qué hice esto? Porque vamos a seguir con la siguiente vuelta. Entonces, como quedó
quedaron las cadenas altas, se va a ver muy feo si subimos o si ponemos punto deslizado. Entonces voy a tomar cualquiera de estas que hemos formado, estos aritos que se formaron en la punta de las cadenas extensiva, y aquí es donde voy a introducir mi gancho de crochet nuevamente, haciendo un punto para hacer el anillito mágico, y voy a entrar dentro de este arito, cualquiera que sea, no importa cuál elijas, nomás cuida que todo te vaya, lo vayas tejiendo derechos con los derechos para que no se te vaya a torcer el tejido. Y vamos a levantar, escondiendo la hebra esta que quedó, dos cadenas, y vamos a tejer dentro de estos aritos 10 varetas de dos sacadas. Aquí llevamos 3, y como ves voy escondiendo también la hebra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago una lazada y me voy al siguiente espacio. Y vuelvo a poner 10 varetas en el siguiente arito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lazada, me voy al otro arito y vuelvo a repetir. Vamos a tejer cada una de las aritos que dejamos de esta manera, dejando unido como esta especie como de abanicos, y vamos a tejer 12 también alrededor de la vuelta. Bueno, pues aquí ya tengo yo terminadas las 12 abaniquitos que quedaron formando sobre las cadenas extensivas que hemos hecho. Y aquí tenemos dos opciones: volver a trozar con dos cadenas la hebra o subir hasta con punto deslizado hasta la mitad de este primer abanico. Miren, yo sí voy a trozar la hebra. Quiero que mi tejido se vea como que no sepas ni dónde terminaste ni dónde iniciaste la vuelta. Y lo que queda cuando hacemos punto deslizado es que, aunque queda a medio escondido, sí se llega a notar. Entonces vamos a, al menos yo voy a tratar de evitar eso. No me cuesta nada hacerlo de esta manera. Ya escondí la hebra nuevamente y volví a cortar la hebra. Y así, bien, puedes dejar esta linda carpetita como para portavasos. Se ve muy bonita de este estilo. Ahora vamos a empezar las siguientes vueltas. Repito el arito y me voy a ir al medio de este primer abanico. Voy a contar 2, 4, 5. En medio de ellos voy a poner mi gancho de crochet y voy a meter así. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente. Y luego aquí mismo, en el mismo espacio, voy a poner una vareta de dos sacadas. Voy a tejer 1, 2, 3, 4. Y aquí, dejando pasar 3 espacios de estas 5, es decir, en el espacio 1, 2, 3, voy a poner una vareta de 3 sacadas. 1, 2, 3, 4.
dejo una, dos, tres, cuatro cadenas, me vuelvo a dejar pasar 1, 2, 3 espacios del siguiente abanico, pongo y hago una vareta, pero esta ya la hago de dos sacadas. 1, 2, 3, 4, vuelvo a dejar pasar 1, 2, 3 espacios, perdón, en esta del medio son 4 espacios, son 3, 4 y 3. 1, 2, 3, 4. Vuelves a dejar 3 espacios en este siguiente. Estas son varetas de 2 sacadas. 1, 2, 3, 4. Y hasta aquí hemos hecho un abanico con un punto en B, una vareta de 3 sacadas y 2 abanicos separados de 4 cadenas, pero las son de 2 sacadas. Y recuerda que aquí van a ser 3, 4 y 3. Voy a seguir contando. 1, 2, 3, 4. Me voy al siguiente abanico y nada más voy a tomar 2 espacios. Y aquí sí voy a hacer vareta de 3 sacadas. 1, 2, 3, 4. Me voy al puro en medio. Y hago el punto en B. El punto en B sí lo vamos a hacer de 2 sacadas. Y hasta aquí hemos terminado un lado. Vamos a hacer 4. Entonces nada más como para que entiendas. Aquí cuando hacemos la vareta de 3 sacadas. Es que como queda el punto más abajo. De lo que normalmente están quedando los otros puntos de vareta. Nos ayuda a dar altura para que quede parejo. Esto por eso que se están dando las sacadas de esa manera. Entonces voy a repetir por este lado, 1, 2, 3, 4, aquí donde hice el abanico, si bajo un poquito más, por ende les repito, es que vamos a bajar con tres varetas, con una vareta de 3 sacadas, 1, 2, 3, 4, ya me voy a tomar 3 varetas de aquí y aquí ya nomás la hago de 2, 1, 2, 3, 4 y repito. Así hemos terminado dos lados y de la misma manera que lo estoy dejando aquí, voy a terminar para hacer otros dos. Estoy tomando 1, 2, 3, 4 abanicos por lado. De este empieza a contar para el otro, entonces sería 1, 2, 3, 4. Hago para el otro lado. Este me cuenta también para el otro lado y serían 1, 2, 3 y 4. Para que de esa manera empezamos a hacer un cuadrado en esta vuelta. Bueno, aquí ya a punto de terminar la vuelta, ya para hacer las últimas 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a unir en la tercera cadena de esta que hicimos, de las 5 que hicimos para levantar. Con punto deslizado he unido y con punto deslizado también me voy a meter el medio del punto en B para que quede de esta manera. Voy a levantar 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a realizar aquí otro punto en B. Simplemente poniendo una vareta después de las 5 cadenas, la vareta va a seguir siendo de 2 sacadas. Pones 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vas a poner medio punto en cada uno de los espacios que dejamos de separación entre los abanicos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto en el espacio siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y así en cada uno de los espacios. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde quedó en la esquina el punto en B, repetimos el punto B haciendo dos cadenas. Vareta, dos cadenas y vareta en el mismo espacio. Y sobre cada espacio vamos a volver a repetir este punto
al cual yo le llamo punto red. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así hasta terminar esta vuelta y la otra también. Igual con 5 cadenas. Vamos a repetir también la segunda vuelta. Bueno, pues aquí como ven, ya tengo terminado las dos vueltas que les dije de punto red. Pues ya en esta vuelta hemos terminado, he unido con punto deslizado y con punto deslizado he entrado otra vez a donde está el punto red. Si voy a levantar una cadena, lo voy a levantar un medio punto. Luego, bueno, una vez que hemos terminado la última vuelta, aquí sí vamos a poder subir con un punto deslizado porque no se le va a ver tan mal. Vamos a llegar hasta el punto donde dejamos la vareta de tres sacadas. Queda el medio de este abanico. Entonces voy a levantar una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y voy a volver a formar un punto en B aquí en la orilla. Luego voy a hacer 4 cadenas extensivas, 2, 3, 4, y voy a poner una vareta también en la vareta de 3 sacadas, es decir, la más alta, y voy a poner 1, 2, 3, 4, y así voy a ir poniendo las varetas, 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando lleguemos a la siguiente esquina donde hemos puesto los puntos en B, volvemos a repetir un punto en B aquí. Y así vas a hacer cada uno de los 4 lados. Ya llevo uno, a mí me faltarían 3. 4 sacadas, 4 varetas, 4 cadenas, una vareta y así repitiendo. Y nada más, lo único que vamos a poner son los puntos CB en la orilla. Bueno, así vamos, amigos y amigas.
Bueno, un punto de aclaración. Yo estoy poniendo cuatro cadenas aquí extensivas para este punto. Tú y yo tejemos diferentes, pero si estamos usando el mismo grosor de estambre con el mismo número de gancho, es muy posible que te quede igual que conmigo, así, que no quede o lanudo por ningún lado, sino que vaya agarrando la forma cuadrada. Pero si en tu caso, a todos los puntos que yo le estoy poniendo, sientes que te está quedando muy flojo, entonces disminúyele un punto. Es decir, de aquí debes de tejer cuatro cadenas, téjele tres. Pero si al contrario, ves que tejes muy apretado y te queda así como engarruñado, entonces en vez de cuatro cadenas, ponle cinco. Es cuestión de lógica de cómo uno va tejiendo. Ahora aquí yo ya he cerrado la vuelta con punto deslizado en el primer punto en B que tejimos. Voy a tejer punto deslizado dentro del punto B para que quede recorrido nuevamente y vuelvo a levantar 5 cadenas y vuelvo a poner otro punto en B dentro del punto en B de la vuelta anterior. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a poner medio punto en los espacios que hemos dejado de los cuadritos de la vuelta anterior y vamos a volver a hacer punto red. Cinco cadenas y medio punto en el siguiente espacio. Y aquí donde está el punto B, volvemos a formar punto B en la siguiente esquina. Y así como vas a formar cada uno de los lados, ahora poniendo un punto en red hasta llegar a la vuelta. Terminada la vuelta con punto red, voy a repetir 4 vueltas más para que sea un total de 5, siguiendo la misma secuencia. Uní a las 3 cadenas, recorrí con punto deslizado también y voy a poner 5 cadenas para formar el punto en B. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en este espacio pongo mi primer medio punto. Este es el que nos está sirviendo de aumento en la vuelta. Las cadenas no van a aumentar el número, siempre van a ser 5 extensivas. Simplemente que vamos a poner medio punto en el que sigue de la siguiente vuelta y así para que vaya dando el aumento. Y vamos a tejer 5 vueltas en total hacia arriba haciendo este punto en red. Entonces la vuelta anterior cuenta como la primera, aquí vamos ya en la segunda. Bueno, terminado las 5 vueltas de punto red, entonces miren cómo se ve. Ya va agarrando forma, aunque ya por lo mismo que va haciéndose grande, ya no va cabiendo tanto en la imagen del teléfono. Pero bueno, la voy a poner la imagen total ya que terminemos. Terminando la vuelta, acabo de unir nuevamente, punto deslizado, me recorro, punto deslizado, aquí a la orilla. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a levantar 3 cadenas nada más y voy a poner 2 varetas. 2 cadenas y 2 varetas. Aquí en este espacio. Luego voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y me voy a ir al siguiente espacio de cadenas extensivas y voy a hacer una vareta, pero no la voy a terminar. Como quien dice, medias varetas,
sin término, 2 y 3 medias varetas sin terminar, y al último las jalo todas. Hago una cadena y cuento otras 2 más y me voy al siguiente espacio. Hago nuevamente las 3 varetas juntas pero unidas en una sola. Hago una cadena, otras 2 más y me voy al siguiente espacio. Y vuelvo a repetir. Cadena. Y así en cada uno de los espacios de las cadenas extensivas que hicimos para los puntos red y en toda la vuelta. Y ahora en las esquinas lo vamos a hacer con doble vareta. Aquí hicimos un punto en B, aquí vamos a hacer como un tipo fantasía, se le llama. Vamos a hacerlo así en todas las vueltas. Y de estas vamos a hacer 3 vueltas, chicos. Ya para terminarle la altura y medida de lo que va a ser nuestro cuadro. Entonces vamos a terminar así las vueltas. Vamos a repetir 3 igualitas. Bueno, chicos y chicas, ya terminé 2 vueltas solamente. Había querido hacerle 3, pero miren lo que quedó de la estambre. Ya definitivamente no me alcanza una tercera vuelta, entonces la vamos a dejar nada más con 2 en mi caso. Si tú la puedes terminar con 3, pues también te quedaría un poquito más grande. De cualquier manera, de esta medida que quedó, me parece que quedó de muy buena medida. Aparte porque como la voy a pegar sobre tela, yo sé que esto se va a estirar un poquito más, pero de cualquier manera, aun si no se estirara, esta medida quedó de... va a quedar de, la verán, de 35 centímetros por lado. No es una mala medida, me hubiera gustado que hubiera quedado más, mejor, pero pues bueno, así es como quedó. Entonces aquí ya lo único que resta es pegar esto sobre tela y luego con tela doble para que la parte de atrás también quede con tela y la tela que lleve encima se vea como aquí, como la mesa, se vea transparente, traspase el color. Entonces aquí lo único que voy a hacer es cortar la hebra, jalarla y remachar y esconder esa hebra porque no la vamos a ocupar para unir, puesto que la vamos a pegar en tela. Hola, pues así es como quedaron nuestros mi par de cojines que he puesto aquí como decoración de parte de la sala. La verdad es algo que me encantó. Más bien, chicos, no fueron cojines, fueron fundas, porque realmente lo único que hice fue pegarlos a lo que viene siendo la tela, este tejido que hice, y por último pues nada más lo puse aquí en como puse el cojín que compré en la Walmart, que les digo que nos salió bien barato, y pues nada más le puse aquí un pedazo del velcro para que ajustara bien la tela y poderla abrir y cerrar a la hora de lavar. Entonces es algo que tú puedes hacer fácilmente para decorar tu hogar en el color que tú decidas. Miren, he estado poniendo mi sala muy bonita ahora con decoraciones. Esta la puse, le subí el video anterior. Aquí también lo tengo decorando mi sala. Y poco a poco voy a estar tomando detalles. Ya tengo ya también ahí mi colgante, que también está en el canal, que es tejido. Y este que he hecho, pero este es macramé. Así que ahí llevo mi salita con detalles que uno puede hacer sin necesidad de hacer gastar tanto. Entonces, si te gustan los detalles, decoraciones, prendas, amigurumis, cosas que quieras aprender de crochet y de 2 agujas, pues este es el canal. Te invito a que te suscribas,
me regales un bonito like, comentes y muchos likes, chicas, porque eso me ayuda a que la YouTube recomiende a más personas y pues a más personas llegue. La verdad, sus likes me ayudan muchísimo. Así que hasta luego, chicos y chicas, que tengan un bonito fin de semana porque aquí es viernes y nos vemos en un próximo video. Bye.